Grupo Cero Televisión. Buenas noches. Como cada jueves estamos en nuestro programa Tu Salud Cuenta, programa de medicina integrativa, y tenemos hoy como invitado a Pedro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro Rodríguez. Hola, Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Pedro es miembro de SESMI, de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, miembro de la Junta. Es vocal en la Junta de SESMI, también es de formación inicial en profesiones de la salud, es enfermero y ahora mismo es director de programas de salud y programas académicos. Pedro, utilizas la termografía. Hoy vamos a hablar, nos ha salido así de técnicas, no solemos enfocar el programa hacia esto, pero bueno, me parecía interesante que pueda aportar un instrumento que tú usas, una herramienta que tú usas con frecuencia en la consulta y que puede ser útil para que también la conozcan los usuarios, y que es la termografía. Entonces vamos a hablar hoy un poco de termografía. Creo, Pedro, que además de un elemento diagnóstico interesante, una herramienta diagnóstica, puede ser también una guía terapéutica, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esto. Y la termografía, dentro de mi desarrollos o reflexiones, muchas veces me planteé cómo llevar a cabo el tema de la temperatura en el ser humano, y al profundizar me encontré que había tecnología basada en ingeniería de edificios que se estaba utilizando en Brasil para el estudio de la biomecánica corporal humana. Y a partir de ahí, contacté con varios equipos en Brasil, me formé con el Instituto Brasileño de Termografía y a partir de ahí pues desempeñé un poco todos sus conocimientos, que son más en la medicina convencional, los impliqué en la medicina integrativa. Entonces es una disciplina que permite integrarse dentro del conocimiento del sanitario. Es decir, si tú eres acupuntor, todos los hallazgos o descubrimientos que tú encuentres con la termografía vas a poder hacerle implicaciones de carácter basadas en la medicina china. Si eres fisioterapeuta o osteópata, vas a poder implicarlo dentro de la mecánica de la fisioterapia. Si eres médico, vas a poder ver aspectos relacionados, por ejemplo, con la mamografía, o sea, con técnicas equivalentes. Por ejemplo, aunque la termografía a nivel de literatura científica existe todavía, no existe una evidencia contrastada que se pueda equilibrar o comparar a la mamografía. Por ejemplo, en Brasil han desarrollado la inteligencia artificial, que a partir de un software basado en inteligencia artificial, que a través de un termograma de mama se le instaura una tecnología basada en inteligencia artificial que le permite sacar resultados por encima de la mamografía, gracias a la inteligencia artificial. En el tema de la acupuntura, por ejemplo, además del diagnóstico, porque lo que vamos a ver son asimetrías térmicas. Esas asimetrías térmicas significa que si yo tengo dos partes equidistantes del cuerpo, ¿no? Pues si partimos el cuerpo virtualmente en dos lados, debería aparecer una temperatura similar o igual. Lo que vamos a hacer con el termograma es que vamos a detectar también, no solamente con la cámara, sino con el software que incorporamos, esas asimetrías, las cuales nos va a permitir llevar a cabo una serie de lecturas. Las lecturas van a ser aquellas propias del especialista y de la disciplina que curse, ¿no? Y conforme nosotros vamos filtrando capa por capa esas temperaturas, podemos llegar a encontrar incluso alteraciones en lo que llamaríamos puntos gatillo. Esos puntos gatillo van a ser puntos en los cuales nosotros, por ejemplo, podemos insertar una aguja de acupuntura, y además, incluso con la propia cámara, podemos tener la cámara delante y localizando dónde está el punto alterado térmico e introducir la aguja. Por lo tanto, no solamente como diagnóstico, sino también como una forma de llevar a cabo una técnica que yo denomino técnica termoguiada. Uh-huh.
Es decir, la termografía lo que nos detecta son diferencias de temperatura y esas diferencias de temperatura tendrán que ver con zonas más patológicas, supongo, del organismo, con zonas o menos vascularizadas o más vascularizadas. ¿Tiene que ver con esto, inflamadas o con zonas patológicas, esa variación de la temperatura? ¿Cómo es? Explícanos. Cada órgano tiene que emitir con una temperatura. De hecho, ya se ha creado un atlas de cartográfico de temperaturas propias de un cuerpo humano. Es muy curioso porque en la época COVID que estamos viviendo nos encontramos personas que, bueno, lo más normal es que te tomen la temperatura con un láser en la frente, pero por ejemplo se están tomando en la muñeca o se están tomando en otras partes del cuerpo. Esto para personas que trabajamos con termografía es totalmente inadecuado, porque la temperatura, bueno, esto ya se estudiaba en las carreras de sanitarias, ¿no? La temperatura va a variar a lo largo de la estructura anatómica. Entonces, existe atlas que nos dicen cuáles serán las temperaturas propias de un cuerpo sano. A partir de ahí, por ejemplo, un tiroides, cuando hay una fase de tiroiditis, va a emitir unas temperaturas que pulsan entre 10 y 15 grados por encima de su temperatura habitual. Uh-huh. Eso nos está diciendo, a través de un termograma, que existe una patología tiroidea. Y, de hecho, ya en la literatura podemos encontrar estudios muy interesantes en PubMed colgados sobre el termografía en tiroides. Uh-huh. Muy interesante. ¿Y en qué patologías te parece más útil dentro de un abordaje integrativo la termografía? O sea, nos has dicho el tiroides, nos has dicho también la mama. La mama, supongo que en procesos tumorales o en qué situaciones puede ser útil. Sí, efectivamente. Luego también, aunque para mí no es relevante, cuando he hecho termografía, lo que me he dado cuenta es que aquellas personas que cursan con disbiosis intestinal, es muy curioso porque sale el trazado de todo el colon, sale muy alterado. También es verdad que hay que una termografía se tiene que llevar a cabo con una serie de contextos para evitar que se pueda falsear la prueba, pero como en cualquier otro tipo de prueba. Por ejemplo, la persona no puede haber comido en las 2 o 3 horas antes, no puede haberse puesto aceites, no se tiene que haber duchado, no haber hecho ejercicio, porque eso puede falsear las pruebas. Aunque también es verdad que podemos hacer termografías dinámicas. Las termografías dinámicas nos permitirían, por ejemplo, llevar a cabo estudios de personas en movimiento. Bien, entonces, cuando he hecho termogramas, es muy curioso ver cómo, por ejemplo, en patologías donde puede haber una inflamación subclínica hepática, la parte hepática está muy inflamada. Es decir, existe una asimetría térmica muy potente. Entonces, podemos ver que el hígado está en un proceso inflamatorio, aunque las analíticas salgan correctas, o podemos ver la disbiosis intestinal, aunque para el tema de disbiosis, para mí no sería un dato relevante y llevaré a cabo estudios más en profundidad, la microbiota, bioresonancia, pero es muy relevante porque se suele ver esos procesos inflamatorios suelen aparecer. Uh-huh. En el campo de la fisioterapia, la osteopatía, de las escuelas calenistas, es muy bonito. Podemos ver la disfunción del ATM, de la articulación supramandibular, podemos ver todos los trazados de meridianos y luego incluso, llevando a cabo procesos de investigación, esos puntos gatillos que están conectados, ¿no?, que están muy con esa elevación de temperatura, lo que hago es que los suelo ir conectando y curiosamente suelen relacionarse con los meridianos de la medicina china. Es decir, cuando tú vas cogiendo y vas viendo esos puntos de asimetría térmica y vas cogiendo los puntos y los vas generando como fotogramas en el software, luego si haces una línea virtual, ves que son meridianos de medicina china, que no es otra cosa. Yo, por ejemplo, que me gusta mucho la escuela GDS, que es Goderiz, tiene relación con mecánica de cadenas miofaciales que están alteradas. Y eso pues llevan al ATM o conectan a nivel órgano visceral conectan con las patologías hepáticas con otras cosas que se están viendo. Luego, por ejemplo, hace poco hice termogramas de una paciente y entonces podías ver puntos que podían ser puntos de Yamamoto, ¿no?, de cultura, o el punto de vejiga que se encuentra en el pulso del tabique nasal y que tenía relación con la anamnesis, con la historia de la persona. Problemas vesicales. Uh-huh. Sí. Y hemos estado hablando o has mencionado varias veces que hay un aumento de temperatura en esos puntos. Pero si con respecto a la normalidad hay un descenso de la temperatura, ¿qué patologías puede indicar eso? Justamente me estabas comentando y efectivamente estábamos hablando de un exceso, un incremento de temperatura, pero efectivamente
los problemas pueden ser tanto por un exceso de vascularización o por un defecto de la vascularización. Por lo tanto, también lo que podemos encontrar es que existen muchísimas zonas que, por ejemplo, están con un descenso de la temperatura. Eso puede decir que, por ejemplo, existe una mala vascularización. En medicina china, por ejemplo, hablaríamos que sería un exceso de yin, ¿vale? Y luego, por otro lado, de una perspectiva también osteopática o estructural, podríamos estar hablando de cadenas agonistas que están en exceso hipertónicas versus otras que están antagonistas, ¿vale? Las contrarias, que están hipotónicas. Es decir, que estaba hablando que existe una descompensación. Es decir, que puede hablar de un flujo vascular, puede hablar de una mecánica muscular que está alterada, puede hablar también de que no está llegando correctamente esa hemodinámica al órgano, no está llegando de forma correcta. Es decir, que efectivamente, como bien has intuido, puede haber un descenso de temperatura que hable de algo patológico. Y también, por ejemplo, una contractura en exceso, porque una contractura en una fase inicial va a ser un incremento de temperatura, pero pues vamos a hablar, por ejemplo, de una mecánica muscular alterada de muchísimos meses, lo que va a producir es una fibrosis, va a producir que el músculo no esté adecuadamente vascularizado y de bien de encontrar ese exceso, ese proceso inflamatorio, vamos a encontrar justamente una mala vascularización. Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Bien, y la gente, supongo que tú eres el que indica la termografía, es decir, igual que una persona va a pedir una radiografía a un centro de radiografías porque se la ha indicado un médico, ¿qué pacientes se podrían beneficiar de esta técnica especialmente? Ya hemos visto, ¿no?, algunas cosas que has dicho, la termografía de tiroides o una mamografía, o sea, un aporte a la mamografía, ¿no?, que supongo que también serán técnicas que se complementarán, ¿no? Quiero decir, sí. Si tú tienes un nódulo en la mamografía y luego es hipocaptante, por ejemplo, en la termo, pues eso será a lo mejor más menos alarmante, ¿no? Que si eso, no lo sé, vamos, no lo sé. Digo, hipotetizo, te pregunto. Habitualmente en España la termografía es una disciplina que está todavía en pañales, porque esta tecnología lleva muchísimos años en Brasil, como la laserterapia, el LT, medicina integrativa, porque el láser, por ejemplo, en España se utilizan para desde el paradigma médico para dos o tres cositas, pero en Brasil la verdad es que están muy adelantados en muchos aspectos de la medicina integrativa. Entonces, en España vienen sobre todo para mama y en menor grado para tema de mecánica corporal. Y el tema de la mecánica corporal es muy interesante porque podemos hacer un estudio del pie. Es decir, yo habitualmente la termografía para mí es integrativa. Llevar a cabo, por ejemplo, una termografía analítica sin estudiar el resto del cuerpo, creo que me haría mal integrativo y que puede generar sesgos analíticos. Errores, claro. De esta manera, yo soy capaz de analizar la mecánica de cadenas, las patologías que se pueden encontrar a nivel osteoarticular, hacer un análisis visceral y a partir de ahí ver relaciones con los captores posturales, con el ojo, con el pie, con la mandíbula, con lengua, con varios aspectos. Habitualmente suelen venir ellos, pero también últimamente yo me gusta trabajar mucho en equipo con médicos, con fisioterapeutas, y es habitual que haya muchos compañeros que me manden para hacer termografía. Yo hago el estudio y pues igual que cuando, por ejemplo, un radiólogo hace el estudio y se lo da al médico y el médico ya es el que decide a través de la lectura qué tiene que proceder, en mi caso igual. Como termógrafo, muchas veces, que igual que en bioresonancia, los diversos especialistas me los derivan, yo hago el estudio, creo un informe y a partir de ese informe, pues, por ejemplo, el especialista o el facultativo de turno decide. Un caso muy bonito que tuve hace unos meses fue de una compañera médica que se compró una cámara termográfica. Yo le expliqué, ella vivía en Baleares, bueno, vive en Baleares, y le expliqué cómo llevarlo a cabo, y luego me mandó todo lo que eran los termogramas, yo le puse el software, le hice el estudio, le hice el informe, lo derivé de nuevo y lo aplicó para un paciente, para un tribunal médico, para que un tema de minusvalía, y gracias a ese estudio y otros que se habían hecho, la persona pudo acceder a que se valorara una situación de valía por lo que se estaba viendo. Pero tú sabes la estrechísima relación que tiene todas las cadenas musculares con las cuestiones psíquicas y mentales y la vida del paciente. Cuando estás haciendo una historia clínica de un paciente,
y te cuenta una situación y te cuenta un dolor, ¿tú te imaginas ya cómo es esta termografía? ¿Esperas encontrarte unos hallazgos determinados en la termografía? Sí. Y aunque igual yo sé que como científico de forma objetiva no debería esperar eso, porque igual a lo mejor vas a tender más a buscar esa parte, ¿no? Y no vas a ser tan objetivo, pero evidentemente a ti te están contando la persona y tú ya te estás viendo la cronodisrupción nocturna, que es un despertar de las 3 de la noche, lo preguntas, efectivamente está ahí. Estás viendo los picos emocionales y evidentemente sin la termografía yo ya estoy viendo como buen biomecánico que soy desde hace tiempo, yo hablo con la persona y ya estoy viendo las asimetrías que ya veo con el ojo directamente con el termograma son más que evidentes. Lo que pasa es que con el termograma tiene la capacidad de profundizar y acceder más en lo que por ejemplo es el punto gatillo. Entonces el punto gatillo es el punto de máxima concentración, que es el que desencadena, el que puede generar un bloqueo de la fascia del músculo. Claro, es que estoy pensando ahora que sería también una herramienta accesoria, no solamente en la acupuntura, como has dicho, sino también en la terapia neural, en la terapia con ozono, para mejorar la vascularización de zonas hipovascularizadas, ¿no? Es decir, que podría apoyar un montón de técnicas, ¿no? Efectivamente, de hecho, en los Atlas, el doctor Marco Brioschi, que es un poco el referente en termografía, que bueno, hace unos años intentamos invitar para que participara en el congreso de SESMI, el doctor Marco Brioschi, por ejemplo, el Atlas, que lo tiene disponible en la Play Store, o incluso, no sé si en el software de Apple, no sé si está también, pero por ejemplo, buscáis Atlas de termografía y del IBTM y está colgado y tenéis una opción que es gratuita y luego una opción que es de pago, pero que por un precio que es irrisorio, creo recordar que 5 o 6 euros es algo. Uh-huh. Y es muy interesante porque ya hablan de todo el tema de patología, incluso a nivel de gonadas sexuales, testículos, de temas vasculares, varices, es decir, hacen un análisis muy pormenorizado, pero sí que muy analítico, muy a nivel médico, no tan integrativo yo que voy como relacionando, pero así como disciplina es interesante. De hecho, mi tesis doctoral en un principio me planteé hacerla sobre la termografía y lo que me echó para atrás es que cuando al final vas al departamento de turno lo que quieren es que al fin y al cabo te vuelvas, lo hagas sobre algo analítico. Es decir, si es tiroides, es tiroides. Pero claro, si yo quiero estudiar tiroides con el intestino, ya tienes que estar trabajando con varios departamentos y me lo rechazabas, ¿no? Sí, el marco integrativo, como que de toda la tesis doctoral muchas veces. Ya llegará. Sí. Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como siempre, que ya eres colaborador habitual nuestro. Invito a todos los espectadores a que vean el próximo programa. Les esperamos en el próximo programa también. Y bueno, por supuesto, lo difundiremos en cuanto esté. Y nada, muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por tu saber, que es amplio sobre muchas cosas. Es muy integrativo, por tu saber integrativo. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros. A ti. Sí. Buenas noches. Esto es publicidad. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.